Hoy, en la pista central de Oh My LOL, Antonio Castelo domina el mundo. Al menos eso se cree. Con Antonio Castelo. Dadme un programa y haré lo que pueda. Yo nunca dije eso. Yo dije, joder, dadme un programa que está a ser consumidores. Que... y yo no tengo un programa, ¿qué coño es esto? Vale. Un saludo a Ser Consumidores, que son amigos nuestros. Es un programa cojonudo. Que yo recomiendo su escucha siempre que se pueda. Siempre que se pueda, sí. Siempre que se pueda. A veces no se puede, Pilar. Consumir preferentemente, sí. Sí. Estamos aquí con Pilar de Francisco. Hola. Que no es la invitada de hoy, es la jefa de este programa. TV Pilar, que ahora está en la tele. Ahí. En likes, en cero. En likes. ¿Cómo se llama? Movistar Plus cero. Cero plus. Cero más Movistar igual a Movistar. Igual a billets. Igual a billets, que te están cayendo, Pilar. Buena respuesta. Pilar de Francisco, Que hace poco ha rechazado una oferta para estar en este programa. Paco, pues seguiré la de Castelo, sí, sí. Esto es cierto, Mira, el público de hoy está como... ¿Será broma? No, Le llamó y dijo, no, prefiero no ganar un duro aquí. Eso habla muy mal. Me tenía que dar de alta autónomos aquí otra vez. Wow. Prefiero pagar autónomos. Sí, sea autónoma en la SER, que estar genial con... Que taxis. Vale. Cupones de taxis. Cupones de taxis que dan... bueno... Pilar, ¿lees tú hoy el sumario? Porque Falete es que he ido a hablar con él esta mañana, lo del emperador. Entonces no lo tenemos hoy aquí, porque está actuando. Así que, si te parece, le da caña a la luz. Vale. Hoy en Antonio Castelo domina el mundo especial folclóricas. El artista polifacético que canta coplas, actúa en Tu cara me suena y salta desde trampolines. ¡Falete! El cómico cuya cara te suena aunque nunca ha estado en Tu cara me suena. ¡Manuel Burke! La única cómica que no hace chistes de Falete, Pilar de Francisco. Que tiene el mismo tamaño de muslos. Todo esto acompañado por la música de la Loyola Blues Band. Y presentado por el artista que no canta, no baila, no actúa, pero es el mejor en todo, ¡Antonio Castelo! Uy, que estaba bebiendo. Un aplauso fuerte para la Loyola Blues Band. Maravillosa banda. La que podíamos pagar. Hay rumores de que no les pago, es mentira, les pago. Es verdad, ¿no? Vale, madre mía. Hoy estaba pensando... El otro día... viendo un partido de fútbol, el clásico, tal, todo esto... Pensé, los jugadores de fútbol, lo único que no les dejan elegir es el uniforme del equipo. Pero todo lo demás que pueden elegir, hablar o tal, es una mierda. Fijaos, el pelo, siempre que van a una gala van hechos unos mamarrachos... Siempre que hablan dicen gilipolleces, son medio tontos, todo es basura, excepto el uniforme que no pueden elegir, que más o menos van un poco, que les da un poco de seriedad, un poco de empaque a todo el asunto. Pero imagino otro día si cada uno pudiese ir como le saliese de los huevos. Hace uno ahí con unas playeras, otro con, no sé, medio en bragas, otro tal, o sea, con un chándal Rolls Royce, todo de oro, uno con body painting. En pelotas y con body paint. Cristiano Ronaldo. ¿Cómo iría Cristiano Ronaldo? Iría, no sé, iría con una especie de silla de estos de rey africano, de cuatro personas corriendo. Y él encima. O sea, podrían ir como de salirse de los huevos. Sería buenísimo, ¿eh? Messi con bolsas del avión de estas de vomitar, como colgadas aquí. Uf. Arbeloa. Iría en pijama, porque como no sale nunca, ¿sabes? Estaría en el banquillo en pijama de casa, volvería a casa de... ¡Puta madre, un día genial! Quería hablar de una noticia que me ha impactado mucho, que es mi noticia favorita del año. Ya os lo he dicho antes que grabásemos, que si alguien no sabe lo del delfín de la casa de campo. Esto sigue coleando, ¿eh? Esto no se ha resuelto aún. Para quien no lo sepa, se ha encontrado en mitad de la casa de campo, envuelto en una especie de reja metálica. Esto es muy grave. Un delfín. Un delfín muerto.
un delfín muerto. Es que yo veo caras de gente que hace no con la cabeza. ¿No lo sabíais? O sea, un delfín muerto en mitad de la casa de campo. Del mar. Un delfín duro como un delfín. O sea, de pa. Como el culo de Cristiano Ronaldo. Un delfín tochísimo, seco, como una mojamilla. Que parece un cocodrilo, porque claro, el pico es una cosa, una imagen del, la imagen del mal. O sea, de quién ha hecho esto. ¿Quién ha cogido? Tengo una teoría. Que es la mafia mata a las personas y las tira al mar. Y la mafia del mar mata a un delfín y lo tira a la tierra. Para que nadie lo atan a globos de helio y lo tiran al aire. Para que Sesú nunca vuelva al mar, ¿sabes? Para que suba hacia arriba y se vaya al mar. otro... Bueno, seguimos esto. Estoy abierto un hashtag delfín. Y hay mucha gente está escribiendo si alguien tiene datos de qué ha pasado con este delfín, de dónde venía, tal, quién le metió la última puñaladita. Estamos mirando huellas, estamos mirando todo, ¿eh? Si se entera Leonardo DiCaprio de esto, en serio que la lía muy parda. El otro día pensaba sobre la rúcula y sobre las ensaladas que hay en los platos, que realmente es comida, que vale dinero como comida, pero es como la mierda de la comida, nadie la toca. Es como te ponen pescado con ensalada y la ensalada va directa a la basura. El menú hacen frap. La rúcula, un lecho de rúcula y un filete encima. La rúcula se queda mojada de carne ahí, nadie la toca nunca. O un tomate cherry partido por la mitad. Cuando vas a un japo, los hilitos esos de nabo transparentes, blancos, ¿sabes? Esos hilitos que es un nabo japonés así que le ponen para poner el pescado encima, nadie los toca. O sea, comida, que es comida, y la tiramos todo el rato. Y creo que hay muchas cosas así en la vida. El otro día pensaba, por ejemplo, en profesiones. Los que ponen las multas de la hora son la rúcula de las profesiones. O sea, son unas personas que nadie les tiene respeto. Nada de lo que hacen, o sea, va a ninguna parte. La gente no paga esas multas, pasa de ellos. Por favor, no aparque. No te oigo. O sea, es que no sé ni... ¿Qué? Va disfrazado como un poco de policía, pero claro, no es por nada. Manda lo mismo que yo en la calle, no manda nada. Es la rúcula de las profesiones. Y el otro día estaba pensando, ¿quién es la rúcula de las personas? Y se ha puesto de moda una cosa que se llama el Banana Challenge en internet, que es pisar un plátano y a ver cómo te caes. Mira, es esto, vamos a escucharlo. I have banana peel on the ground. I'm gonna see if it's really slippery like it is in the cartoons. Tira el plátano. Nothing. Tira el plátano, te caes y te rompes la cabeza. Y para mí estas personas son la rúcula de las personas. Aquí empieza Antonio Castelo Domina el Mundo. Muchas gracias, chicos, por haber venido hoy. Bien, si queréis venir de público, hay que escribir antoniocasteldominaelmundo@cadenaser.com y si eres capaz de memorizarlo, tienes una entrada gratis para venir hoy aquí a ver programas como este. Y como siempre sabéis, hablo un momento antes de empezar con mi batería favorito, Álvaro, de la Loyola Blues Band. Buenas noches, Antonio. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal tú, Antonio? ¿Qué retranquilla tiene, eh? ¿Eso es siempre? Esto no lo ensayamos, no, lo sabíais, esto es siempre hablar con Álvaro. ¿Qué tal estás, Álvaro? Muy bien, contento hoy con el especial folclórica. Que no está de broma, la gracia es que no hay ninguna broma, que es que Álvaro solamente es así, o sea, que es así. Estamos contentos. ¿Cómo estás hoy, Álvaro? ¿Eh? ¿Cómo estás hoy? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. El especial Falete, no viene Falete, pero está muy bien. Estamos encantados. A ver, no viene Falete, yo he ido a ver a Falete también. Falete, ¿te gusta Falete? ¿Eres fan? A nosotros nos gusta mucho Falete, sí. Nos gusta mucho Falete, además es que a Falete lo conocemos de hace muchísimo tiempo, le tenemos muchísimo respeto. Hemos compartido con él muchos años en clases de canto, que íbamos con él. ¿En qué momento? ¿Clases? ¿Clases de canto con Falete? ¿Él las daba? O sea, ¿os las daba a vosotros? Él iba a clase de canto. Iba a clase de canto con nosotros. ¿Sabes? ¿Cómo que clase? ¿Sabes por qué iba de canto? ¿No? Porque de frente no cabía por la puerta. ¡Oh, un chiste de Falete! ¡Qué mal parido! No le aplaudáis, por favor, os lo pido. Por favor. ¡Uf! Álvaro, tío, me la has clavado. Pero ¡uf! ¡Uf! ¡Madre mía! La primera vez que vi cantar copla a Falete, la verdad es que flipé bastante. Fue en el Rose del Gran Wyoming, en un programa que hicimos en Comedy Central. Y, joder, dije, se hacen muchas bromas con Falete, pero es un artista increíble.
y quería entrevistarle y lo he conseguido. Esta semana he ido a hablar con él. Está presentando su espectáculo nuevo, Soy lo prohibido, en el Teatro Calderón de Madrid, y esto es lo que me contó. Bueno, pues estamos con Falete. Una entrevista que quería yo hacer hace tiempo. ¿Qué tal? Muy bien. Estás aquí en Madrid promocionando tu nuevo show. Ajá. 8, 9 y 10 de abril en el Calderón. Soy lo prohibido. Totalmente. Aunque yo no lo sea, ni a nadie, ni nada yo haya prohibido nunca, ¿no? Vale, bueno, claro, tú no eres lo prohibido. Yo no, yo que voy a ser lo prohibido. Tú estás totalmente legal. Yo soy legal. accesible, y vivo en la legalidad. De momento. No, para siempre, ¿qué coño de momento? A no ser que vayas a vivir a Andorra unos meses para desgrabar. No, creo, yo no tengo dinero para eso. Eso es para los que tienen mucho. Eso es para los que tienen mucha pasta. Eso es para los que tienen mucho. Bueno, pero el Calderón, ojo, llenar esos 3 días, buena, Bien, yo creo que sí, ¿no? Van a entrar billets ahí. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Que ahí vamos a tope. ¿Y por qué se llama Soy lo prohibido? Si tú bueno, no... Soy lo prohibido es el título de un bolero, el título de una canción, y aparte es... Independiente a que es un título fuerte, como todos los títulos de mis discos y de mis shows y demás, es porque es un título que me apetecía mogollón de hacerlo. O sea, perdón, de usarlo y de cantar, obviamente, Soy lo prohibido. Soy lo prohibido. Y ahí dándole vueltas cuando me ofrecen hacer el estreno y demás aquí en Madrid, digo, bueno, ¿y qué le pongo, ¿no? Que dentro de los títulos de las canciones que hago, con cuál podía romper y que siga siendo en la misma línea de todos los títulos de mis anteriores cosas. Digo, ya, se me iluminó, digo, mira, soy no le des más vueltas, soy lo prohibido. El siguiente podía ser legalización o sí, alguna así. O usurpamiento. Lo llaman democracia y no lo es, de títulos que causen agitación social. tú y yo nos conocemos del Rose de Wyoming, ajá, que por cierto lo hiciste muy bien. Donde se hicieron pocos chistes de Falete, por cierto. Pocos. Pocos, ¿no? Bueno, porque aquel día no era para mí, ¿no? Era ya, para Wyoming, ¿no? Es que se ha pasado total. ¿Qué te parece a ti eso? ¿Estás en las redes sociales? Lees, ah, muy bien. Hombre, que hablen de ti si es lo más, que, claro. Que, mira, tú te das cuenta que quien no importa nada, no se dice nada, ni eso bueno ni malo, ¿no? Eso es verdad. Y aparte yo siempre, que son chistes, o sea, yo soy la persona más cómica del mundo, yo me río hasta de mi sombra, yo paso de todo. Eso también es verdad. Y me gusta que se hagan y que, aparte me río, ¿no?, de muchos de ellos. Ahora, de todos los que son buenos, ya, sí. Claro, ya en una, si ya la broma va con una segunda intención o con una parte ofensiva, cuidadito. Sí, pero... Cuidadito porque soy un talibán. Claro. Ahora, un tal Falete. Ahora sí que sería lo prohibido si fueses talibán. Mira, podría ser ese el siguiente título. Soy un talibán. Vale. Qué tío. Joder, sería la bomba, ¿eh? Te digo que eso lo llenas, ¿eh? Un tal Iván. Eso estaría bien. Parece, y venían, Iván y venían. Parece el título de un show de los Morancos o algo así, con puntos suspensivos. Te vimos hace un tiempo haciendo de Rocío Jurado en Tu cara me suena, uh-huh. que por la magia de la imposible, radio, mira, imposible. Lo vamos a escuchar ahora. ¡Fum! Como una ola, tu amor llegó a mi vida como una ola de fuego y de caricia. Buenísimo. ¿Has visto? Difícil, ¿no? Muy difícil. Figúrate que yo pensaba que cuando hice de Pavarotti me iba a ser mucho más complicado. ¿Y qué va, tío? Lo disfruté muchísimo más. Pavarotti, tú tenéis más cosas en común que Rocío Jurado y hombre, tú. Hombre, claro. Yo creo que sí, ¿no? Claro. Porque la potencia de la voz, la caja, la cavidad torácica, claro, de Pavarotti era enorme y la mía es gigante. Entonces yo decía, pero bueno, imitar a Pavarotti es mucha tela. Es difícil, sí. La Jurado se asemeja más a mi estilo a de música estilo, y sí, todo lo demás. Pero qué va, se me hizo mucho muy complicado, muy difícil, y yo creo que fue por la admiración que yo le tengo a Rocío. ¿Para ti es la más guay, la que mejor cantaba? No es que sea la que mejor cantaba, pero sí es cierto que era una voz con unos registros enormes, ¿no? Con unos registros tremendos y con una capacidad para hacer diferentes estilos musicales con una facilidad que tú decías, leche, es que no se le nota ni el esfuerzo en la cara. Parece que está hablando, qué facilidad.
¿Quién? Claro, la Pantoja, que está en la cárcel, está un poco... Bueno, ya no, bueno, ya afortunadamente ya está en su casa. Bueno, afortunadamente, sí, bueno, sí, es para ella. ¿Cómo no? Y para todos los que la queremos. Y para todos. Está en su casa. Ya cumplió y hizo lo suyo, y está muy bien. Ya cumplió, que reconoces que es gracioso que haya ido a la cárcel una... O sea, hombre, gracioso no. Es gracioso, me refiero, que es curioso. Se lo cuentas a alguien en otro país y te dice, ¿en serio? ¿Pero tú crees que eso no pasa en otros países? Pasa en otros países. Date una vueltecita por ahí, que verás. La verdad sí que pasa, sí. ¿Estás tú? En la cárcel no, ¿eh? No. Pero bueno, siendo lo prohibido, podría dentro de poco, pero de momento no. ¿Quién hay así que te guste del panorama de tu estilo? ¿De mi estilo? Uf. O sea, hablamos de la actualidad, ¿verdad? Sí, sí. Miguel Poveda me gusta muchísimo. Miguel Poveda, que le vi, por cierto, haciendo running aquí al lado hace poco, pero iba de... Es un personaje. Que no te voy a ver a ti así, es creo. Es un personaje. Iba de amarillo fluorescente de Calenji, sí. De Caldón. Me lo creo. De Caldón entero. Me lo creo. Miguel, y además es un tío súper simpático y todo lo demás. Lo que pasa es que da a lo mejor ese aspecto de más, muy de más serio, seriote, ¿no? ¿Eh? Sí. Pero que va. Es un, te ríes muchísimo con él. Sí, pero no tiene el estilo diva que tienes tú, el estilo potente de... Bueno, pero porque cada uno proyecta... Es otro rollo. Claro, y lo hace del modo y de la forma como se siente, ¿no? ¿Qué vamos a ver en este espectáculo tuyo, en Soy lo prohibido? Pues Soy lo prohibido es un espectáculo muy completo. Tiene rancheras, tiene boleros, balada, canción melódica, flamenco, copla. Viene un bailaor muy jovencito que lleva ya 4 años trabajando conmigo de la línea de la Concepción. Se llama José María Viñas. Ajá. Y es un crack, o sea, es imponente, es chiquitito, pero en el momento que se sube al escenario es flipante, ¿no? La fuerza que tiene y sobre todo con la juventud que tiene, la seguridad sobre las tablas. Y él viene haciendo una parte del espectáculo también, lleva una formación musical muy buena de metales, batería, guitarra flamenca, cantaores. La verdad que es un espectáculo que no va a dejar a nadie indiferente porque no vengo a por todas, porque siempre que vuelvo con las mismas ganas, pero sí vengo a darlo todo. Yo, claro, no sé mucho de flamenco y de copla y cuando te he oído cantar, por ejemplo en el Rose cantaste, uh-huh. Y me sorprendió un montón, claro, porque la gente tiene falete entre lo que se habla de ti en los medios. Chistes, tal, se banaliza mogollón y de repente escuchas a Falete cantar y haces ¿qué? Y ya te callas, ¿no? Y te cagas. Yo por eso dije, quiero dar entrevistas con Falete, que me flipó cuando le vi allí. Y ¿cómo llevas tú esas dos cosas? Por un lado, ser como un atleta de lo tuyo, estar ahí en el top, entrenando, practicando, siguiendo sí, tu sí, técnica, sí, tal, sí, como totalmente de eso. Con conciliar una vida de estar en los medios, de que hablen de ti, que... Tú sabes que yo para eso soy, no sé si decir inteligente o no sé qué palabra o el calificativo, ¿no? Pero sí es cierto que sé separar muy bien una cosa de otra. Y sé separar muy bien yo, te hablo de mí personalmente, lo personal de lo profesional. Y sé hasta dónde están las limitaciones entre la profesión y el día a día. Entonces, si dicen, si estoy, si, bueno, déjalo que sigan a lo claro. Suyo, a lo suyo. Es parte de ser artista también. Sí, sí, a lo suyo, a lo suyo, que yo sé lo que es lo mío y yo estoy en lo mío, obviamente. Bueno, después eso se ve en los teatros, en los conciertos. Claro, para ver eso hay que ir a verte, porque que es parte, yo creo, que del misterio y del asunto de ser un artista. Es, bueno, tú no conoces nada de mí si no vas a verme. Obvio. Yo creo que eso para todo igual, ¿no? Tú no puedes saber si las lentejas te gustan si no le has dado una cucharadita, claro. Aunque sea. Sí, eso se aplica a todo, Falete. Por eso yo soy lo prohibido. Porque he probado y me ha gustado. Yo tengo una amiga japonesa. ¿Que es prohibida también? Es bastante ¿Amiga prohibida. ¿Amiga nada más? Para mí no es prohibida. Ah. Y viendo el Rose me hizo mucha gracia. Porque me preguntó de ti y me dijo... Porque claro, ella no conoce España y de repente veía una persona como... Claro, ella decía, ¿es una cantadora de flamenco? Y digo, bueno, es un cantador. Claro. Y, pero claro, para ella era como... Le parecía teatro, como teatro sí, sí, japonés, como... que los hombres sí, adquieren kabuki, rasgos femeninos y las mujeres rasgos masculinos y entonces es todo como más teatral. Y me decía, ¿es exactamente eso? Y digo, ¿puede ser? Bueno, de hecho, una de las portadas mías
de uno de los discos de Sin Censura, yo salgo vestido como tal, ¿no? O sea, no con el típico traje de kabuki, pero, de ese... pero sí con un kimono y con un maquillaje japonés. Y... Es que la teatralidad de esa, claro, que te da un look así, es muy potente, ¿no? Sí, hombre. ¿Tú crees que está ayudado? Pues no lo sé. Verás, no lo sé, porque como yo soy así, yo no soy un producto que yo me haya creado ni me ha creado nadie, me ha dicho, tú para esto tienes que ponerte, tienes que ser y tienes que ir. No, yo soy... ¿Ya por tu camino? Claro, yo soy de como tú ves, ¿no? Entonces, no sé si me ha ayudado o me ha perjudicado. Yo creo que sí, que en cierto modo me ha ayudado. ¿Por qué? Porque es una imagen... Sobre todo porque la imagen va ligada al estilo musical. Entonces, en el flamenco, que supuestamente es un círculo machista y más de hombres y eso, ¿no? Que aparezca un hombre con esa ambigüedad y usando mantones de Manila, con un maquillaje totalmente femenino, pues como que rompe. Es verdad. Y después si a eso le añades que cantas bien, porque claro, no canto mal. Claro, es que para mí todo se fundamenta ahí. Pues ya está. Entonces yo creo que es la conjunción perfecta, ¿no? Te digo en serio, yo cuando te oí cantar dije, vale, ahora ya, claro, ya entiendo todo. Es que canta que te cagas. ¿Sabes que hay un cómico igual en Inglaterra que vino a actuar hace poco? Se llama Eddie Izzard, que es de los más famosos del mundo. Y lleva tacones. Ah, ¿sí? Y anda mejor que muchas mujeres, seguro. Joder, pero es una cosa que además llama la atención, es súper potente, pero nadie le dice, él es así. O sea que, vamos, es un tío genial. Le conocí hace poco. Pues, Falete, me encanta hablar contigo. A mí también, de volverte a ver. 8, 9 y 10. Teatro Calderón. De abril, en el Teatro Calderón. Uh-huh. Soy lo prohibido. Soy lo prohibido. Me alegro mucho de haberte tenido esta igualmente entrevista. Bien, y es momento de hablar con la mejor cómica de España. Una cómica que ilumina mi vida. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Es lo mejor del mundo. Un aplauso para Pilar de Francisco. ¿Qué tal, hola, Pilar? Especial folclóricas. Especial folclóricas. Tu rollo. Especial Pilar de Francisco, sí. Mi rollo. La gente habla de folclore y habla de Pilar. Totalmente. El problema es que la gente no habla de folclore. Es verdad que no. No todo lo que debería. Por eso hoy yo he traído un tutorial a la altura de cómo detectar un ictus, cómo potabilizar agua. Esto es cómo cantar bien una copla. ¡Wow! ¡Boom! Así que apuntad. Pues la gente se ha quedado loca, ¿eh? ha caído como... ¡Uf! Es de estos bloqueos que te dicen, te voy a contar el secreto de la vida, la lotería, tal, toma este número, va a salir. Pues ¿es eso esto? Es lo que están sintiendo. Cantar copla. Eso es. Así que apuntar, chicos, primero, 2 de la mañana, no sabíais que ibais a aprender esto. Primero, hay que tener personalidad, ¿vale? Las coplas, hay que darlo todo, carácter fuerte, si no tenéis, sacarlo donde esté. Y te voy a poner un programa, a ver si lo conoces, Canal Sur, se llama Copla. Uy, se llama con C de Copla. Con C de Zetangana y C de Copla. Con Agorazain. Ahora, o sea, antes se llamaba con C de Copla y ahora se llama Copla. Se llama Copla. Se llama copla. Se van actualizando. No tiene sentido porque la copla ya se llama copla, siempre se llama copla. Ya, es verdad. Es por si alguien baja, ¿sabes? Por si alguien... No suele pillar Canal Sur y lo ve. Pues, por si un extraterrestre llega a la Tierra y dice, ¿qué mierda es esto? Se llama copla. Eso es. Vale. Lo presenta Eva González, lleva chorro mil ediciones en Canal Sur, como Juan y medio, están los dos, y es como una especie de operación triunfo de copla. Es verdad. Lo que te voy a poner es un poco más Sálvame de la copla, porque este es un enfrentamiento, tienen alumnos, una es Selina del Río, que se enfrenta a su coach. ¿Qué? A su creadora. Selina, ¿tú piensas que pierdes el tiempo con Sandra? Te lo digo claramente, yo sí. Creo que es muy mala alumna. ¿Y tú eres muy mala maestra? Eso es. Si lo dices así, te lo llevas. Porque no me como los culos. No me como los culos de nadie. Yo no me como los culos de nadie. ¡Wow! Pues tampoco distorsionado el rollo gangsta. Yo no me como los culos. No me como los culos de nadie. ¿Tú sabrías distinguir una canción de Purgan? De no lo decía por mí, estaba avisando. No, no tienes que justificarte. Claro, es que ojo con la copla, ¿eh? La copla parece que no, pero sí. Se saca la navajilla. Y ahí. Y sí. Ahí. El segundo, hay que ponerle pasión, cantar a lo que os guste, algo platónico, vuestro musa, ¿no? Sí. Por ejemplo, este tema.
porque tú eres gloria pura, porque tú eres gloria pura. Cocinito madrileño. Y la peña entregada, ya al está. Al cocido chorizo, madrileño. Morcilla. Y ya está, pizza de un euro, kebab, es ponerse. O sea, ¿por qué eres gloria pura? El pa' pizza de la vuelta a casa. No. Te no, veo. No. Te veo, la perlita de Malasaña. Y tercero, hay que hacerte interiorizar, hacer tus propias versiones como has hecho tú, que sí, un poco te entre, lo produzcas y salga un chorrón de voz. Por eso vamos a ver un feat, que también se hace en copla, entre José Failde, que es un cantante de copla, y Cañita Brava. Sí. Que Cañita, pues, es un especialista en ser Cañita, la cana de gallina. Granada, tierra soñada por ti. ¿Distinguís quién es Cañita? ¿Qué? ¡Qué horror! Por favor, bájalo, coque, tío. Hombre, está en el barraca de Gandía, tío. Ya es bastante duro ser segurata, estar en una garita en mitad de la nada, ponerla a ser hasta ahora. Sí. Y tener que oír esta basura. Pero este señor tiene mucha... Siempre he pensado de este señor que es una especie de monster track de la canción. O sea, tiene mucha potencia, pero no le sirve de una mierda. No puede circular por la calle. O sea, tiene una potencia máxima para nada. Tengo algo más, cuarto punto, tener buena presencia, y eso es algo que te pasa a ti. Te voy a leer un comentario que nos han escrito en nuestro canal de YouTube. A ver, ¿quién me llama gordo? No, no, es una Casteliver, una fan. Si queréis seguir... Hay tres. Si queréis... Perdona, y aquí hay dos. Si queréis uniros a Zeta, que lo va a petar, @ Castelo Fans. Sí, sí. Y uf, ahí están todas. Está petándolo, todos. Sí. Ahí está. Pues Sara García te ha escrito en el canal de Oh My Lol. No puedo dejar de mirar las manos de Antonio Castelo. Parecen ajenas a su cuerpo. Tan pequeñas y finas, es muy hipnótico. Por favor, por favor, por favor, Pablo. Enseñemos las fijaros, manos. Fijaros ahora que está cortado el plano así. Mira, parecen las manos de otro, ¿no? Así, así. Es que parecen las manos de otro. Sí que es verdad que tengo unas manitas como de Tiranosaurio Rex, ¿no? Como... manitas de... parecen panteritas rosas. Pues son manitas que... que no parece que hayan trabajado mucho. Pues quiero quedarme con esa imagen. Joder, ¿cómo hay tanto cabrón viendo esto? Es que además son pocos, pero mala gente. Son pocos, pero ahí están. Ahí están. Son pocos, pero... sí, se llama copla. Sí. Se llama copla. Yo no lo llamo copla, a esa maldad. Un aplauso para Pilar de Francisco. Muchas gracias, Pilar. Vamos a hablar con el cómico racionalista, que espero que sea un gran fan de Falete... Pero claro, no, sí que de los chistes de Falete, ¿no? Que son racionalistas, pero tampoco está tan gordo Falete. Ahora se lo voy a preguntar. Un aplauso para Manuel Burqué. Manuel, ¿qué tal? No me has dado la mano hoy, ¿eh? ¿El qué? ¿Qué? Que no te he dado la mano. No. Siempre estamos con esto, tío. Te la he dado antes al llegar. Ya, bueno, pero es una convención audiovisual. Ya, pero es que es un poco raro ir dando la mano a la gente varias veces. Vale. Manuel Burqué, el cómico racionalista, que está aquí hoy. Sí, vale, la mano, sí, claro. ¿Qué tal estás, Manuel? Claro, es rarísimo, sí, tío. Dos veces es raro. Ya, pero es que es... vale, bueno. Bastante me cuesta venir aquí, ¿eh? Como para encima hacer tus locuritas. Perdona una cosa, tío. ¿Los chistes de Falete te parecen... ¿te parecen racionalistas o claro? ¿Cuáles? El de canto, el de que he dicho antes. A ver, ¿cómo es ese? Falete va a clases de canto porque de frente no entra. Ah, tal, ah, canto. Pero frente es una... es una, un tipo de... de habilidad de que habilidad, se puede enseñar. No, de música, ah, o... clases de frente, claro. Clases de frente, sí. ¿Qué es frente? No entiendo, no entiendo nada. Vale, es el cómico racionalista, sí. Es verdad. No sé por qué te pregunto estas cosas. Sí. Vale. No, de hecho, hoy traigo para la sección... clases de frente, claro. Qué cabrón.
Tienes razón. Chistes malos racionalistas. Chistes. ¿Cómo? ¿Cómo chistes malos racionalistas? Chistes, claro, hay una... Vosotros, el mundo exterior, contáis chistes malos. Tengo un chiste malo. Sí. Pues yo tengo chistes malos racionalistas. ¿Y cómo es un chiste malo racionalista? Pues ahora te lo voy a contar. Todo bastante lógico, venga. Voy con el primero, ¿vale? Vale. Este es un borracho, ¿sí? Un soldado borracho que se encuentra a un militar y le dice, disculpe, coronel. Y dice, ¿cómo que coronel? ¿No ve las estrellas? Ah, disculpe, mi cielo. Es malísimo. No, es un chiste bastante gracioso, es un chiste bueno. No tiene ninguna lógica. ¿Cómo? Es rarísimo. Me cuesta muchísimo a mí. Es malísimo, no es nada racional. No. Es racionalistamente muy malo. Pero muy bueno en la vida real. Ya, pero racionalistamente es un chiste malo. Malísimo. De hecho, lo que pasaría normalmente es que si un soldado raso, borracho, le dices un militar, al calabozo. Claro. Y seguramente... alguna cosa más. ¿Cómo? ¿Qué dices, tío? Torturarle... No, hombre, no tienes por ahí. Igual le violan, o sea... No, vale. Tú lo sabes bien, han sido campamentos militares. Sí, cuenta otro. Acuérdate lo que me contaste, que te hicieron... No te conté nada, ¿qué dices? Cuenta otro chiste. La sodomía que me contaste. Cuenta otro chiste racionalista. Yo hemos hablado de girar la sección al respeto. Ah, sí, sí. No te acuerdas. Venga. Otro chiste racionalista, venga. Este es... Es malísimo. Es chiste malo racionalista. Es, mamá, el abuelo está malo. Sí. Pues apártalo y cómete las patatas. Malísimo. Muy bueno, muy gracioso. El abuelo está malo. De hecho, es terrorífico. Son caníbales. Claro, o sea, es algo horrible. No, pero es una broma. El abuelo está malo. Apártalo y cómete las patatas. Pero es horrible, primero. Que sean caníbales ya es bastante horrible. Pero que la aparte, o sea, que con esa frivolidad diga, apártalo y come las patatas. Ya lo han servido con patatas al abuelo. O sea, si eres caníbal, eres caníbal. Si no puedes mezclar patatas... O sea, un caníbal le gusta la carne humana, no las patatas. Eso es algo raro, es rarísimo esto. Luego no hay esa familia habría que denunciarla. Porque el abuelo, además, ¿cuánto tiempo lleva muerto? Claro. ¿Han cocinado? Está allí muerto... No, estará seco. Podrido. Como el delfín. Está servidito de como un cochinillo. Claro. Despellejado. ¿Cómo es? En lonchas. El abuelo está malo. Lo han servido en lonchas. En lonchas, imagínate. Lonchas, la mano en lonchas. No, el abuelo, porque lo ha probado el niño. El abuelo está malo. Pues apártalo. O sea, pero es un chiste. Es su abuelo. Tío, es un chiste. Relájate. No sé, ni siquiera le respetan muerto. O sea, clase de gente es. Bueno. Ah, Dios. Joder, es que tío. Me pone fatal esto. Vale, cuenta otro chiste. Cuenta un chiste. Oh, tengo náuseas. Te podría vomitar ahora mismo encima. Es que son chistes de toda la vida. Bueno, voy los con chistes otros, son que así. Estoy muy mal. Los chistes son así. Esos son los chistes de la vida normal. Ay, por favor, el abuelo, lo han matado. Oh. Vale, tira por otro, uno así más alegre. No, tío, es que... Tío, te vas a llorar. Bueno, venga. Voy con otro, uno un poquito más suave, ¿vale? Casi lloras por el abuelo. Lo han servido. No, es gravísimo. Es gravísimo. Gravísimo. Nadie debería reír por esto. Bueno, voy con uno más suave, porque es que... Sí. Va un madrileño... Muy bueno, va un madrileño por la calle... Sí, va un madrileño por la calle, se encuentra un chino y le dice... ¡Ey, hola! Las 3:30. Hola, las 3:30, muy bueno, de la hora. ¿Qué hora? La hola, las 3:30. Como Melia. No sé, como es que... muy raro. No sé, es que a mí me parece muy mal. No, hola, las 3:30. Hola. O sea, el chino ya tiene que saber español, o sea, lleva mucho tiempo aquí. ¿Y si es un hijo de chinos? Y pronuncia perfectamente la R. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que no lo entiendo. Tengo uno para ti. Claramente dice hola, con la H. Hola. No, porque entonces sería hora. Ah, bueno, sí. Hola. Tengo uno para ti, que es imposible que lo... O sea, es bueno y sí. es imposible que sea malo este chiste. Racionalistamente. A ver, esto es un chiste. Doctor, mi mujer está de parto. ¿Es su primer hijo? No, soy el marido. Soy el marido. Soy yo el marido. Está de parto. Pero vamos a ver. Está pariendo. Está pariendo. ¿Quién es quién?
No, doctor, mi mujer está de parto. Doctor, es su primer hijo. Pon voces, no, para que yo interprete. ¿Quién es el doctor? Pon una voz. Ah, este es el doctor. Doctor, mi doctor mujer tiene, es... tiene que hablar así. Déjame. Venga, venga. Doctor, es, soy... no, a ver, joder. A ver, ¿cómo es? Es que es muy complejo. Tío, es muy complejo. Para, tío, para. Vale, a ver, cuéntamelo, voy con otro, voy con otro. No, este. Quiero entenderlo. Doctor, mi mujer está de parto. ¿Es su primer hijo? No. Ese doctor no debería estar operando. En ningún caso, en el hospital. Vale. Vale. O sea, está puto. Te lanzo uno, venga. Que tiene mucho racionalismo también, porque es que este me parecía medio racionalista. Es el doctor. Doctor, ¿qué me pasa? Sí. Tiene que dejar de masturbarse. ¿Por qué? Pues para que le ocultes. Tiene que... Pare ya. Pero a ver, vamos a ver. Ese, claro. O sea, es un chiste, tío. Es un psicópata. ¿Por qué? Es un tío enfermo que está en la consulta masturbándose delante del doctor y el doctor espera un rato. Tiene que dejar de masturbarse, no lo diría así. Diría, seguridad, seguridad. Me vas a convencer, porque claro, ese doctor es un vicioso. Es un vicioso, además lo has dicho con una sonrisa. Tiene que dejar de masturbarse. O sea, ese doctor, encima de ser un vicioso... Está empalmado el doctor ahora mismo. Encima de ser un vicioso, es un auténtico loco pervertido, porque primero le deja y después... ahora pare. Claro, le hace sentir culpable encima. Claro, o sea, encima. Es pasivo-agresivo. Sí. Oye, me estás loco. Me has convencido hoy, ¿eh? Sí. Es que puede ser... Yo solo vengo aquí a darte lecciones de... De la razón. Y que aprendas. Uf. A hacer bien las cosas. Porque... Doctor, o sea, mi mujer está de parto. Y el doctor. ¿Es su primer hijo? Ese doctor no puede estar ahí. No sé si es que me... Vale, mira, no escucha esta música que suena, que se está acabando el programa, creo, Manuel. Hay que recordarlo de mi consultorio, ¿no? ¿Qué consultorio? El de YouTube. Ah, es verdad, escribir en YouTube a Manuel Burke en los viejos, debajo de los vídeos, preguntas sobre la vida, Manuel las responde cada semana aquí. La próxima semana ya respondes, ¿no? Ya haces consultorio. Ya respondo. Muchas gracias a Manuel Burke, a Falete, que es un gran artista. Soy lo prohibido en el Teatro Calderón. Y gracias a Pilar de Francisco, a todos los que hacen este programa. Y a vosotros, muchas gracias por haber venido. Antonio Castelo domina el mundo. Gracias.